Bueno, pues estamos hoy visitando este hotel en Puerto Naos, después de hacer una visita ya como ministro junto al presidente del Cabildo, miembros también de la Corporación Municipal y también diputados, hace unos meses en el que estábamos valorando cómo iba caminando el proyecto de los sensores, que iban bien. De hecho, hemos podido comprobar que con el paso de los meses, de las semanas y los meses, han podido regresar a sus casas muchas más personas, ¿no? Y eso es una magnífica noticia. Fue un trabajo por varios ministerios de unos 6 millones de euros aproximadamente, que ha hecho que podamos venir con seguridad. Queda todavía algún lugar con ciertas dificultades, pero la mayoría ya han podido reanudar sus vidas con normalidad. Precisamente estamos en un hotel, lo importante que son los hoteles también para la actividad económica, ¿no? Y responder también, antes de que me hagan preguntas, que igualmente desde el Gobierno de España, junto a la colaboración también de las administraciones locales, del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos, pues el Gobierno de España a día de hoy ha hecho una inversión, una aportación, una ayuda a la isla de La Palma por la erupción volcánica de 985 millones de euros. De esos, 237 son el consorcio de seguros, el resto son distintos ministerios. Ahí están las carreteras, las infraestructuras hidráulicas, las ayudas al empleo, los planes para también las pymes, actuaciones diversas que tienen que ver con el IRPF de La Palma, las aportaciones también en política territorial para las infraestructuras municipales, 985 millones que seguirán también aumentando en las necesidades que sean fundamentales. Estamos hablando de llegar a 33.000 empresas, familias y agricultores de la isla de La Palma, lo cual es una importante actuación por parte del Gobierno de España.